Buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a su canal. No, bienvenidas no. Bienvenidas y bienvenidos a su canal de variedad. ¿Cómo que se llama este canal, Puchi? Yesenia Bor. Yesenia Bor, Dios te bendiga. Gracias a Dios por un nuevo amanecer, un nuevo día. ¿Qué pasó, Leandro? Ven acá, ven, saluda, ven. Ven. El primo de mi niño. Bueno, el primo de mi marido. Dile hola. Hi people. Nosotros estamos aquí listos después de 4 horas. Porque, ay no, perdónenme. Bienvenido a este su canal de variedad, Yesenia Bor. Estamos aquí para servirles. ¿Qué, cómo están? Espero nuestro Señor Jesucristo que todos se encuentren bien. Si no es así, pues busca de Jesucristo, busca de la cruz, porque la cruz aún está para ti. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a pasear un poco porque hace sol. Hoy es domingo y hace un poquito de sol. Ay, miren, ya me hice mis uñas. No me lo iba a hacer hasta final de mes, pero pasa, sucede y acontece que el otro día tendiendo la ropa se me rompió eso. ¿A qué se escucha? Y yo no iba a estar con ese dedo bolo. Así que fui a hacerme las uñas. Oye, no me hagas así. Ay, quiero dar las gracias. Ya tengo la mochila lista. Voy a hablar un poco con ustedes. Quiero darle las gracias por las vistas que ha tenido mi último vlog. O sea, estoy muy emocionada. Estoy súper, súper emocionada y súper feliz porque el último vlog ha tenido mucho. ¿Te quieres patear? Se ha visto muy bien. O sea, que lo habéis gozado. Escuchen ese piano de fondo. Ese es mi pianista. Mi niño, toca el piano muy bonito. Toca el piano muy bonito. Deditos arriba, señores. Y suscríbanse. Eso nos ayudaría mucho. Deditos arriba. Thumbs up. ¿Cómo se dice? Thumbs up. Thumbs up. Pulgar arriba. ¿El plano o el piano? El plano, lo que tú quieras. El plano, sí. No, el plano no, porque no tenemos plano en casa. Esto es un plano. Quisiera estar haciendo un plano para... Ah, que estoy grabando. Ven, saluda. Hola. Brazo, mate, hombre. Ay, niña, ponte los zapatos, Brian. Ponte los zapatos, Brian. Venga, hermano, dentro de la zona. Hola. Oh, te saludo. Te saludo y digo, hola. ¿Y tú? ¿Y tú? Dile. Hola, guapos sí, y guapas. ¿Os venís de paseo conmigo o qué? Dile, ay. Estaba viajando, ¿lo estás viendo? Bueno, mi gente, nos vamos. Nosotros estamos listos. Voy a abrir las ventanas para que entre, para que la casa se ventile. Meja, cuando vengamos tienes que hacer las cejas. No, tú puedes hacerlo solo, aprende. Voy a dejar un poco abierto para que la casa se ventile. Para cuando lleguemos, la encontramos fresca, fresca y ventilada. ¿Eh? Bueno, ven, esos tenis no son para caminar, ponte los negros. Esos tenis. Digo, pero el pantalón. Sí, el pantalón, sí, vete así, si tú quieres, vete aquí. Y miren, Brian se quiere ir en pantalón corto, a él no le da frío, pues que no. Guarda los zapatos. Mi madre me dijo que estos zapatos no. Esos zapatos para caminar no, porque se llenan de polvo. Nos vemos ahora, mi gente hermosa. Que miren, tengo aquí un Conani. Nos vemos ahora. ¡Salud, Emanuel! ¡Ni hola! ¡Hola! Miren, mi gente, para que digan que no tenemos río, miren nuestro río ahí. ¿Eh?
mi río. Uy, cuidado, se me va el móvil ahí, que se acabó la grabadera y se acabó todo. Miren, el río que tenemos aquí en San Boy. nuestro personal. ¿Socio qué? Porque ese es el agua. Agua estancada. Miren, señores, mujeres, yo quiero esas pencas de ahí. A ver dónde se ven bien. Esa, si la ven, yo las quiero. Porque eso la venden y yo no voy a comprar eso. ¿El carro? Ponlo bien. A mí me gusta llevarla así. Pues que le decía que esta, yo voy a ver si está en algún lugar donde yo las pueda coger. Para ponerla en mi casa, el mismo ron que tengo. Vamos. Vamos, siéntate. Mira, Puchi, de eso, yo quiero que tú me cojas unas cuantas, pero de las que estén bajitas y bonitas, sí. ¿Pero de cuáles? ¿De eso para hacer? Sí, pero de las que tienen la puntica para decoración. ¿Pero los pendones o las mismas ramas? Las ramas. ¿Esta misma? Sí, pero de más para adelante. Pues no tenemos cuchillo ni nada, porque entonces... Ay, concha. Vamos a ver si podemos cortar esto. Y hombres, ¿a qué les recuerda eso? Brian, salta, no te vayas a caer, que quiero enseñarle unas cosas a las muchachas. Y lo primero que pasa. ¿Quieres a propósito? Sí, claro. No, delante de Dios. Vale, vale. ¿A ti no te recuerda algo eso? Nosotros en el campo, señores, había como una zanja así, porque se le llaman zanja, en el campo de mi abuela. Y en el medio se ponía uno. En el medio se ponía uno, ¿no? Y tú saltabas encima de la espalda, como de lado a lado. ¿No te acuerdas, Jonker? ¡Ay, un caballo! Ese era un caballito bonito. ¡Miren qué lindo! Está cansado. ¿Sí vieron, señores? Nunca había visto un caballo. Sí, he visto uno. Pero nunca me he montado. ¿Nunca te has montado? Voy a seguir este camino. Mira. ¿Y cuando fuiste a Santo Domingo, no te montaste? Cuando era un caballo. No. Cuando tenía la edad como de ellos, así, pequeñito. Siempre lo montaba en caballo ya. Y yo también montaba en caballo. Pues sí, había un juego así, que uno se ponía en el medio y saltaba de uno al otro. Los juegos de los campos. Miren los muchachos. Que estábamos en la casa y le digo, yo, pero vamos a salir. Puchi, vamos a salir. Y me los traje. Ya el sol está bajando aquí, pero hace un día hermoso. Y como nosotros estamos confinados de provincia, porque no nos podemos mover, no nos podemos mover de nuestro barrio, pues hay que aprovechar lo que uno tiene a su alrededor. Que a veces buscamos mucho lo que está afuera y no nos fijamos lo que tenemos cerca. Mira, es cierto. ¡Wow! ¡Qué profundo! Sí, es cierto, muchas veces. ¿No, Puchi? Ah, perdón, así, señores, para que hablemos un poquito. Muchas veces en nuestras vidas nos enfocamos. Sí, nos enfocamos y estamos tan entrenados a que lo que está más lejos siempre es como mejor. No sé si es porque está tan lejos, porque te dificulta el llegar. Y nos olvidamos de lo que tenemos cerca, de lo que tenemos a nuestro alrededor.
y ponemos la vista en lo que está muy lejos de nosotros, pudiendo aprovechar y trabajar lo que tenemos. Y nosotros estamos aprovechando lo que tenemos al lado en este pueblo hermoso. Miren, bájense de ahí, bájense. Nosotros estamos por aquí paseando, miren, está hermoso esto. Y por aquí anda Gael, ese niño me curó. Porque, bueno, aquí no se ve, pero ahorita había como mucha piedrecita y mucha gravilla. Y Gael estaba ya con los ojos como medio virado y se durmió de seguida. Miren, yo quiero esas cosas de allí. Vamos a buscar una que esté bajita y la cogemos. Cuando vengamos, cuando volvamos. Venimos por ahí arriba y la cogemos. No se metan en los charcos. ¿Quién iba a hacer eso? Ah, no sé. Gael, si hubiera estado caminando, se habría metido. Si hubiera botas y el charco, me hubiese tirado ahí, papá. Sí. Mira acá, feliz. ¿Sí vieron? Ahí hay un grupo de personas también. Miren, uno tiene que buscar la alternativa. Y ellos están ahí todos compartiendo. Porque como no se puede en otro lado, pues aquí estamos compartiendo. ¿Qué hace? Imagínate que me mojas. ¿Quién te moja? ¿Tiraste una piedra? ¿Tú dices que yo tiré piedra? Como di algo ahí. ¿Quién? ¿Quién tiró piedra? Brian, ¿quién tiró piedra? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Brian. Nadie tiró nada. Brian, ¿tú te acuerdas? De cuando... Mira, parece un cerebro. La forma que... Papi, permite que lo tapa. Muévete, papi. Muévete, ¿eh? Muévete. Mira, o sea, bueno, porque esto se movió, pero mira. Las cositas sí están. Ya. Hay que tener una buena imaginación para ver. Pero mira, bueno, ahora si lo quito ya no se parece. No, voy a hacer un dibujo. No, voy a hacer una letra, tienes que adivinar cuál es. Anda ya, vamos. Yankel, ¿tú te acuerdas cuando Brian? ¡Muévete! ¡Muévanse! Miren, párense, vamos a una carrera. Párense, párense, párense. Hay que salir el charco. No, párense. El que llegue primero al palito azul, aquel que se ve allá. A ver, mujeres, ¿lo ven? Yo no voy a correr. Al palito. Venga, vamos. Yo le doy el golpe de salida. ¿Qué no dan? Pero ven acá, hacer ejercicio y que tu corazón esté sano. Manuel! ¡Corran! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Corran! No vale. ¡Corren, Manuel! ¿Pero qué fue? 5 euros, ¿eh? 5 euros si no le dais. Venga, vamos, Emanuel, ponte, que tú vas a fútbol. Al palo azul. Brian, deja las gafas para que no se te caigan. Deja las gafas porque corriendo se te mueven. ¿Seguro? ¡Uno! ¡Dos! ¡Che, suéltalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, que son 5! Se le ganó Emanuel. Ay, Emanuel, se le... Hombre, que titín va al fútbol. Mire, juventud, vino tesoro. Mira cómo está cansado. Hay que poner las ejercicios, señora, porque si no, esa muchacha no se quiere mover. Yo no entiendo, porque de pequeño los juegos de uno, ¿cómo eran, Jonker? De pequeño, no era lo mismo. Corriendo siempre. Era siempre brincando y saltando. Estaba el topado, estaba el escondido. La cuerdecita. La alcantarita. Cero, mata cero. Ay, ese era el que te daban como una trompa. No, cero, ese que tú te ponías aquí. Ah, ese era que... Oye. Ay, mira. Dios mío. Y soltó a Gael, miren ese hoyo ahí. Ay, Dios. No grabes eso, córtalo. No lo voy a cortar. Jumbo. ¿Cómo era? Jumbo, que poníamos como una cosa así. No, mira, espérate. Vamos a numerar los juegos, a ver si ustedes se acuerdan de algunos juegos. Me dejan en los comentarios cuál ustedes jugaron de pequeño. El Jumbo. Musa. Musa, tatara musa. Bolsillo pelado. Sí. Quítate la mascarilla para que te puedan entender, more. Musa, ¿verdad? ¿Qué es musa? Cacara musa. Bolsillo pelado. Un pellizquito y mandate a Juí. El topado, el matado. Que era con la pelota que te la tiraban así. Ah, sí, si sí, tú sí. La parabas era una vida. Ah, ese me gustaba el mucho. Matado. Jumbo, lo dije. Que era sí. Así en la calle, así. Tú no podías dejar pasar. A uno, sí, tú tienes que pararlo.
Díganme en los comentarios cuál jugaron ustedes, a ver. Hicieron pataclo, que era que se ponía así, que hacía así, pum, saltaba. Y la alcantarita, ¿te acuerdas? ¿Cuál era eso? Era como una botella que se llenaba de piedrecita. Ah, sí, sí, que entonces así, y salía a buscar. Y el que le daba una patada, creo que era así, algo así. Sí, el que le daba una patada ganaba, ah, no. Y se iban todos corriendo, y uno se escondía, y el que le tocaba tenía que ir buscando, así, fulanito, te vi en tal sitio. Ajá. Y salía, y el que llegaba a la botella, ¡buah! Y la pateaba, ese era el ganador. Díganme, señores, y sean sinceras y sinceros, ¿cuántos de ustedes jugaron eso para darse besito? No, espérame, León, que le voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos de ustedes jugaron eso y se aprovecharon para darse su besito con su noviecito y noviecita? Jonker. Era un criminal, era muy malo. Tú jugabas y hacías eso, ¿no? Ese jueguecito, miren qué ojito más bello tiene ese niño, lo bendiga. Sí, la botellita también. ¿Se aprovechaba para eso, era? No, la botellita esa que daba vuelta y daba un besito. Ah, pero eso ya son jueguecitos ya para más grandecito. No, sí, por el de la alcantarita. Díganme, por favor, ¿cuántos de ustedes lo hicieron? Si quieren, pongan anónimo. ¿Qué más juego habían? El trúcano. ¿El trúcano cuál era? El trúcano que hacían... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que tú tenías que ir. 1, 2. A ver, grábame. Que le enseño a las muchachas. Era así. El trúcano, ¿verdad? Era así. A ver. Claro. Ese sí. El que tiraba la piedrecita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y era redondo, claro. No, era así. Nosotros teníamos miedo. Vamos a jugar luego. Voy a hacer 1, 2, 3, era. 1, 2, 3. Es que no es así que se juega. 4, 5, 6. Era hasta el 3, Brian. Era hasta el 3. Luego se dividía en 4 y 5. 6, 7, 8, 9 y el 10. Y el 11 arribita. Y el 11 arribita. Ese era. ¿Qué más juegos sabían? A ver, cuénteme. ¿Qué más juegos sabían? El ángel, yo me recuerdo. ¿El ángel cómo era? Dije, ¿el ángel quién era? ¿Quién es? Un ángel. ¿Qué quiere? No sé qué, lo decía, no me acuerdo bien, pero era así. Que tú te salías, tú tenías que... Él te decía, pues te quiero a esta. Entonces esa salía corriendo y tú no la podías podías dejarse atrapar. Y hasta que volviera a traer de nuevo al punto de partida. Eso es un poco bíblico, ¿no? Sí. El ángel, porque es como que el enemigo viene y dice, yo quiero ese alma. Ah, sí, algo así. Sí, es bíblico. O sea, tú vienes a buscar ese alma y Dios te dice, no, esa no. Entonces tienes que correr por tu vida. Corre, 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 escapa por tu vida. ¿Qué más había, Jonker? Mami, mira, yo quiero tirar más alto, le dámelo yo. Hay un montón en el topo. Ah, la esquinita. La esquinita también, ¿verdad? La esquinita. ¿Ustedes conocen la esquinita? Yo me acuerdo. Y Brian, no tires piedras porque si viene alguien le parta la cabeza. La esquinita. ¿Cuál más? La esquinita esa era la que te ponía la marquesina. ¿Verdad? Sí, en cuatro esquinas y se ponían en el medio y tenían que ir corriendo hasta paso. ¿Cuál más? Cuidado, ¿eh? Ay, miren esos pájaros allá arriba. Ahí hay esos pájaros. ¿Cuál más, Jonker? ¿No hay más? No me acuerdo mucho ahora, ¿no? Hay un montón allá. Hay muchos juegos. Ah, estaba también la soga, que era que dos personas se ponían en la soga y hacían figuritas. ¿Qué más juegos había? Había mano caliente también, que era así. ¿Quién te dio de los que estaban atrás? Por el grosor. Ponía la mano así. Y atrás estaba uno así. Ah, no, yo no jugué. ¿Quién? Yo no jugué a ese. Así era. Ese es muy agresivo. Vale, al que yo jugaba también era el fufú. Ah, el fufú, ¿cuál era el fufú? El fufú era una, díganme si ustedes jugaron a ese, sobre todo los chicos. El fufú era una tapa de refresco. La Coca-Cola que tú la aplastas. Sí, de refresco. Y hace así un hilito. Tú la sí, y cogía un hilo. Y cogías el hilo del saco de tu padre y pa' ahí siempre nos estaba echando boches. Estaba cortándolo con el otro así. Uy, yo en el fufú, yo era una dura en el fufú, Y May me decía, Yesenia, no hagas eso que te va a cortar. Y a mí me encantaba el ruido que hace. Zin, 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 zin. Oye, uno tiene una vena guerrillera. Y la vitilla también. ¿La vitilla cuál es? Vitilla. Ah, chulo, no te metes. La tapa de la botella de agua y jugaba así con un palo de coba y bateando. Otra cosa que me gustaba mucho a mí era jugar pelota también. Por la tarde nos poníamos a jugar pelota, cogíamos la muñeca. Esos son deportes ya internacionales, ¿no? Bueno, pero son juegos, los jugábamos mucho en el patio, nosotros los muchachos.
Sí, cogíamos las muñecas o las medias y las juntábamos todas y jugábamos por la tarde. Después que hacíamos los oficios, que veníamos de la escuela, nos poníamos a jugar. Porque el patio de mi casa era un patio grande y ahí había espacio para que la pelota se fuera. ¿Qué más juegos habían? Creo un que... montón, pero no me acuerdo. La mayoría no me vienen a mí. ¿Eh? No me acuerdo. Si usted se acuerda de algún otro juego que yo no lo mencioné, déjalo ahí abajo en los comentarios. Sí, porque hay muchos juegos que uno jugaba que... Ah, bueno, con el aro, pero el aro ya era... El aro también. Uno se ponía jazz con... también, jazz. ¿A ti te gustaba mucho el jazz, Sí, me gustaba mucho el jazz, ¿verdad? Eso no era para chicas. No, pero no tiene que ver. A mí me gustaba mucho el jazz también. Y el jazz, ¿sabes con qué lo jugábamos? Cuando no había jazz, miren el suelto del carro. Cuando no había jazz. Vamos caminando. ¿Qué uno usaba para jugar a los jazz cuando no había...? Piedra. Uno cogía su piedrecita, dígase. Uno buscaba las piedrecitas bonitas. La bola del desodorante. Así. Y la bolita del desodorante. Y ese era el juego de uno. Ya, o sea, buena, que no necesita... Y ve la imaginación. No, pero bueno, tenés que cogerla toda y luego de una en una, luego dos, tres, cuatro. Luego meterla ahí dentro del... Ahí la... Yo me acuerdo de la cuevita. No. Y meterte ahí la bolita y luego cogerla. Y era como emocionante su, cuando... Tenía su vaina difícil, ¿eh? Tenía su grado de dificultad. Ajá. Que uno tiraba ahí su bolita, ¡fra! Y uno la cogía. Ese era muy bueno, el jazz. El jazz era muy bueno. ¿Cuál más había? Yo jugaba mucho bola también. Ay, la bola, sí. ¿Ustedes se acuerdan de la bolita de esas cosas que tú le hacías? Canica. La canica. No lo voy a dar porque me da bien duro las canicas. Cogía y le daba ¡pum! ¿Y te acuerdas, John, que cuando llegabas al home, el home era la redonda? ¿De verdad que sí? ¿Usted tenía la redonda aquí? Ajá, el home era redonda. Bueno, una redonda. Tenían todas las bolitas aquí, sí, y usted con la suya tenía que darle ¡pum! Y todas las que salían del home, todas esas eran suyas, ¿te acuerdas? O cuando el que perdía, que tenía, hacían un hoyito, ponían el dedo y te daban encima. Ah, ¿te acuerdas? Eso era diferente. Eso también era lo mismo con la bolita, pero te dejaban eso desbaratado. Mis primas eran un abusador, me daban durísimo con esa vaina. Todo por estar de marimacho, porque eso se supone que los niños que lo juegan. Y me daban bien duro. No tenían misericordia de mí. ¿Ya hiciste la redonda? Sí. Te quedó mejor que a mí. Oye, ¿eh? Me jugaba la chatica. ¿La chatica cómo era? Ah, la piedra que fuera machata. Sí. Y se medía así, ¿verdad? O sea, entre piedra y piedra, usted la iba tirando. ¡Can, can! Y cuando llegaba, pues la medía así. Y había problema con eso. Porque hay gente, sobre todo los chicos, tienen las manos más grandes que la chica y la cuarta la hace más larga. Entonces yo decía, ¡no, no, así no es! Ponía a mi primo, y mi mano era más pequeña, y yo le decía, ¡no, no, mira tú que llegó! Y uno estiraba esos dedos. Claro, porque ellos al tener la mano más grande, le llega más la distancia. Y uno, pues miren esta mano, ¿ustedes creen que es posible? No, mija, yo tenía toda la de perder, y yo le decía, ¡no, no, que me la mida! Y buscaba la mano más grande, ¡miren! Ahí está, yo creo que este país algún día le dije, ¡pay, mira, me la ven! Mira, con trozo de eso sí, pues ya me hacíamos trompo. Ay, no, con tronco eso no. Los troncos se dan bueno, es con palo. No, yo decía que un ejemplo, ¿no? Esa mata es el que no sirve. Ah, bueno. O de guayaba. Eso te iba a decir. O de palo chivo. O de limoncillo, creo que era. De limoncillo también. Pero los trompos buenos. Bueno, no de guayaba. Eso, los trompos buenos. De guayaba. Eran los trompos. Rugía esa vaina. Vum, vum. A bailar un trompito. Estaba fuerte, así para sonarlo. Y miren, señores, la mayoría de esos juegos no se iban a comprar en las tiendas. Era uno que se ponía a hacerse su trompo. Mi primo, José Miguel, no era mucho de trompo, porque José, no. Pero Jorge Luis siempre le gustaba hacer sus trompitos. Y lo hacía muy bonito. Y yo también hacía mi trompo. Y le metía mi clavo, porque usted sabe que cuando usted lo hace, le va dando la forma con su machete y va guayando su trompito. Usted sabe, para que se ponga bonito. Y después le mete el clavo bien, le afila bien para que ese trompo baile. Juegos buenos. Díganme, mi gente, ¿cuántos de ustedes jugaron, tuvieron esa época maravillosa? Cuidado, que ustedes se hacían sus propios juegos. Bueno, mi gente, y nada. Esos son aquí compartiendo un poco de nuestras infancias, de nuestra niñez. De cómo nosotros jugábamos, nos divertíamos, nos disfrutábamos. Y esas cosas ustedes tienen que contárselas a sus hijos. Y de... esto no era un juego, pero era muy divertido. Era cuando tú estabas sentado con toda tu familia en la mesa comiendo. Este no era un juego, pero era muy divertido. Porque tú te sentabas con todo tu primo, hermano, en la mesa.
tú el que viera. Y decía, el que cae primero le ayudaba al otro. Sobre todo, ay, yo no sé si a ustedes les pasa, pero en Dominicana por lo menos antes. Por lo menos en Dominicana antes, en algunos sitios, en los campos, no todo el mundo comía carne todos los días. Se compraba carne cuando se mataba el ganado, alguna vaca o algún toro, que eso sucedía los sábados por la mañana. Entonces ellos siempre se antojaban de jugar ese juego cuando había carne. Y ustedes imagínense, ¿cómo como yo, Jonker? Como lento. Yo como súper lento. ¿Ustedes saben lo que yo hacía? Yo iba y me ponía al lado de mi abuela a comer, porque a mí ese juego no me beneficiaba, no me salía a cuento. Porque mis primos comían muy rápido y después yo tenía que darle mi carnecita. Y no. Ustedes comían carne todos los días, ustedes comían carne cada semana o cada 15 días. ¿Era? ¿Todos los días no? No se puede. En ese tiempo no, todos los días. Pero comíamos sano, porque comíamos más verduras, hortalizas. Comíamos bien. Comíamos. Carne todos los días no significa que tú comas mal. No, pero antes la mentalidad era esa, que no, la carne era un caprichito. Comíamos bien, porque todo eso tubérculo, toda esa fruta que se comen allá, toda esa comida caliente, así, recién hecha del mismo día. La tallota, a mí me encantaba la tallota. Con cebollita, con bacalao. Ay, bueno, bacalao era más bien para Semana Santa, que comíamos bacalao. Y la tallota, sí. Muy riquillo, yo vivía ahí, siempre había pescado por ahí. A mí me gusta mucho la tallota. Y yo tengo un tío, José Miguel. ¿Tú te acuerdas, José? Que a él no le gusta samurai. Nada la tallota. Y cuando mi abuela hacía tallota, pues al señor había que hacerle salami y otra cosa, porque él no comía tallota ni matado. Tírame, yo sé que está ahí. Y entonces a mí la tallota, yo amo la tallota. Amo y reamo la tallota. Lo que es tallota los otros países, la tallota que es... Ay, le pones una foto. Sí, le voy a buscar una imagencita, mi gente. ¿Cómo es la tallota? Es como de colorcito verde, la cáscara tiene como espinita y por dentro es un poco traslúcida. Y dicen como que en sí, la tallota como que no sabe a nada, tú tienes que darle como ese saborcito, sí. Sí, en verdad no sabe nada, pero a mí me encanta, yo amo comer tallota. Y algo que no me gusta nada, que no me lo dé, y yo no me lo voy a comer para quedar bien con usted, porque es que eso se me devuelve el estómago, mi estómago lo devuelve para arriba y lo saca, es el molondrón. Yo no puedo con el molondrón. No me gustaba, pero ya no me gusta mucho. ¿Ya no te gusta? No, porque tengo tanto tiempo que no lo como que no. No, a mí no me gusta el molondrón, yo no puedo con eso. Para que un molondrón lo hagan, lo tienen que saber hacerlo muy bien para yo comerlo. A lo mejor eso. ¿Sabes que se lo comen hasta en ensalada? Sí, hay gente que se lo come en ensalada. Igual que la tallota también se hace en ensalada. Pues ese... A mí me gusta más el tipo así guisado, pero bien hecho. ¿Bien hecho? Sí, porque si no, así es. No, pues esa fue nuestra infancia, señores. Esa infancia en la que a pesar de que somos jóvenes, porque somos jóvenes, hello, yo soy joven, yo soy de este siglo. ¡Ay, no! Yo no soy de este siglo. No, no soy del siglo XX. Yo soy del siglo XX. También. Estamos en el siglo 21, señores. Ah, porque el siglo 21 empezó en el 2000. Claro, yo no soy de este siglo. El siglo cero. Es el año 1, chabules. Ya, el siglo 1 es el año 100. Por eso estamos en el año, siglo 21. Sí. Bueno, después de esta clase histórica, geográfica, melancólica. Histórica. Histórica, yo no soy del siglo 21. Buah, me di un choque con la realidad. Hemos vivido en dos siglos, somos afortunados porque no estamos. En dos, pero en total no lleváis ni uno. Pero he dicho que no ha vivido uno, o sea, bueno, estáis en los dos, pero no ha vivido uno porque tú tienes. Bueno, pero he sido partícipe. Vamos para arriba, si que ya quiero, no hay tanta gente. Que llegues al año 2000, no, o sea, siglo 22. Siglo 22 está en el 2100. Gael, llegará al. Si Dios no nos permite, Cristo no ha venido, sí, este mundo no se ha acabado. Gael llegará al siglo 22. Viviremos siglos eternos. Y tus hijos, Brian, también llegarán al siglo 22. Bueno, que le decía que... ¿Qué era lo que yo le estaba diciendo? ¿Ya se me olvidó? Ah, que nosotros somos de esa época en que estrenábamos ropa. No sé si ahí me ven. ¿Ahí me ven, Benja? ¿Se me ve ahí? Sí. ¿Se me ve bien? Sí. Ah, vale. Tengo que aprender a esto de youtubear, mi amor. Que nosotros somos de esa generación. Generación Z, no. Nosotros somos de esa buena generación. Mira, que bien. Estrenábamos ropa para Navidad, para cumpleaños.
Y en septiembre, cuando empezaba la escuela, veíamos esos anuncios en de Plaza Lama, sobre todo, con los niños que iban a comprar sus útiles escolares y todas esas cosas. Esa generación que veía los anuncios del mundo del juguete, esos anuncios preciosos que eran de niños, que ya casi no lo hacen así. Somos de esa, bueno, yo no soy de esa generación era más bien mi madre. Mami, ¿tú te acuerdas que tú eras de esa generación que buscaba cacao o café, lo que quedaba en una latica? Eso lo vendía para juntar su dinerito para comprarse su ropa del 25 de diciembre y el día 1 de enero. Esa generación que fue hecha a base de esfuerzo, de trabajo. Esa generación que no tenía las cosas hechas, pero que tiene muchos valores, principios, el valor de las cosas. ¿Cómo la vas a poner en la mesa? ¿Rápido? Buen provecho, Puchi. Gracias, es la comida de Puchi. Buen provecho a todos. Lo que vayan a comer, pues que Dios les suple en este día sus alimentos. Que les aproveche. Nosotros ya vamos a comer. Venimos de pasear y vamos a dar una comidita rápido. Miren, eso es lo que vamos a comer hoy. Yo la hago así porque mami me enseñó a hacerla así. Y la carnecita, si vieron, a ver, acércale, Benji, la carnecita. Bueno, enséñale tu platito. Y ese es el plato de mi hijo Abraham. Seco con seco. Oye, para bajarlo. ¿Cómo comías gambas, papi? Buen provecho, mi gente. Si van a comer, si están comiendo, si la están preparando, que la disfruten. Nos vemos luego, gente. Si van a tomar la cena. Si van a tomar la cena. ¿Cómo está la carne? No, sé sincero, ¿a qué sabe? A mí siempre me gusta porque lo haces bien siempre. Ay, gracias, hijo. Sabe buena, sabe rica. La verdad es que sabe muy buena. Está buenísima. No ¿sí? sé si es como te sabe, porque te voy a decir pollo, si sabe a pollo, entonces que no la sazonado bien, ¿no? Porque al menos tiene que saber diferente. A ajo, lo puse ajo y casi nunca se le pone. Está buenísimo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Está bueno, verdad? Sí. Bueno, nos vemos luego, mi gente querida. Nosotros ya vinimos a la iglesia y yo estoy haciendo una sopa guava. A ver, ¿se ven? Que se me cae el teléfono ahí adentro y ahí sí que me embromé, ahí sí que me embromé. Estoy haciendo una sopa porque mi suegra se quedó con el niño. ¿Se está durmiendo? Sí. Bueno, ahora le doy leche. ¿No te digo? ¿Eh? ¿No te digo? Sí, ahora le doy a ver. No, yo le di antes y no. No, no. No quiso.
Bueno, señores, hasta aquí el vlog del día de hoy. Si fue de tu agrado, pues suscríbete a este canal. Sobre todo, pues, ¿qué iba a decir? Ah, no se olviden, corazones, de suscribirse a este canal. Es completamente gratis, no le va a costar nada. ¿Eh? ¿Eh? Este hombre me desconcentra de lo que yo iba a decir, no sé lo que digo. Suscríbanse a este canal, es completamente gratis, no le va a costar nada a ustedes. Y me va a ayudar mucho a mí. Regálame tu like, no te vayas sin regalarme tu me gusta y todas esas cosas. Y compártelo por ahí con tus compañeras. Y ay, mira, encontré un blog. Es entretenida la muchacha, es una chica cristiana que hace contenido sano, porque en este canal intentamos, no hacemos contenido sano. El día que mi contenido no sea sano, usted coge y me lo dice, y digo, wow, me pasé, quitamos eso de ahí. Porque aquí cosas malas no queremos, aquí todas las cosas tienen que ser acorde a lo que somos. Pues miren mis uñitas, que ya me la hice, ya me la cambié, estaba de gusto, pero... al final yo creo que sí que me gusta, quedan bien, ¿no? Se ven bien para cambiar un poco. Ustedes que son de uñas claras, de las uñas francesas, les gustan los rojos, los tonos rojos, los burdeos, amarillo. Bueno, los amarillos son para verano más bien. Nada, pero sí que queda guay. Ay, miren, iba. Este es mi outfit. Mi outfit, así fue para la iglesia el día de hoy. Tengo que hacer ejercicio y ya le dije a mi marido que voy a empezar a caminar un poco por las tardes. Sí, voy a caminar un poquito para hacer un poquito de ejercicio. Si quieres lo puedes hacer conmigo también, ¿eh? Claro que sí. Así lo hacemos juntos. No lo duermas aún. Pues si se está durmiendo. Se está durmiendo. ¿Qué hora es? ¿Abra los ojos? Pues si son las 9:30. Pues nada, hasta aquí el vlog del día de hoy. Hasta el próximo videoblog, si Dios no lo permite y así tú lo quieres. No te olvides de suscribirte, de dejarme tus manitas arriba, dedos arriba. ¿Y dónde te suscribes? Mira, pues ahí en tu pantalla de reproducción hay un botoncito que pone suscribirse. Si está en rojo es porque no te has suscrito. Y le das activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un videito. Así podrás ir a verlo, dejarme tu cariñito y dejarme tu apoyo. Déjame tus manitas arriba de ánimo y de apoyo. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de este canal. A las personas que están llegando nuevas a este canal, pues bienvenida. Sean más que bienvenidas. Le doy la cordial bienvenida a este su canal de variedad, Yesenia Por. Espero que se sientan muy a gusto en este canal, que comentan, que comparten, que me dejen manita arriba, que me digan cositas lindas por ahí abajo y todas esas cosas. Y exhortaciones, porque en esta vida también tenemos que escuchar las exhortaciones de los demás. Dios me lo bendiga mucho. Espero que hayan pasado un día bonito, un buen día, porque Dios nos ha regalado, Dios te ha regalado un día más. Gracias por estar aquí. Lo he dicho como 50 veces, pero no importa. No importa. Gracias por formar parte de este canal. Gracias por suscribirte. Gracias por verme. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta el próximo videoblog. O no se sabe si blog o lo que sea. Por eso tienes que suscribirte, porque lo mismo vengo con un blog que con otra cosa. Y te dirá, y bueno, pues eso. Que espero que lo veas. Dios te bendiga mucho. Hasta el próximo videoblog, si Dios no lo permite y así te lo quiere.